Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Gracias por estar aquí un día más, gracias por acompañarme. Soy Teresa y vamos a ver este oráculo de los ancestros de los guías, de los ángeles. Y vamos a ver que... ¿Qué mensaje quieren dejarte tus guías, tus seres de luz o tus ancestros? Vamos a ver. ¿Qué mensaje necesitas escuchar? Bueno, tenemos dos: pues esta. Aquí tienes el guardián del fuego, enciende pasiones. Puede que recientemente te hayas sentido un poco abrumado o abrumada. Un poquito fuera de control. Pero tú ahora mismo estás volviendo a tu centro natural y eso te va a llevar a un lugar de mucha más claridad y de apertura. Si tú sentías que te faltaba el fundamento, tienes que saber que mmm, aquí un poco mmm, el, lo que es el, el tema de, del signo fuego de la madre tierra, que está aquí para... Mmm, darte un poco ese poder, ¿no? Y ayudarte a recuperar la sensación de fortaleza. Puede que no te sientas como, como un niño, pero a los ojos de lo divino eres un hijo, una hija de la luz. Y es importante que comprendas que, y que sientas que en estos momentos estás siendo muy querido, muy querida. Si tú también has podido sentir algún problema con tu madre, tienes que saber que las energías de, de la madre tierra que están contigo para ayudarte. Y vas a estar siendo guiado para tomar decisiones que están relacionadas y basadas en el amor. Bueno, pues este ha sido, ha sido tu mensaje para ti en el día de hoy. Vamos a ver ahora qué es lo que viene para ti. Vamos a ver qué es lo que, qué desafío estás afrontando en estos momentos y qué consejo te quieren dar las cartas. ¿Qué desafío estás afrontando? Solo un ascendente Venus. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo siento que ahora mismo tú puedas tener algo de de un poco de desequilibrio con respecto a una, a una relación de pareja algo se ha desequilibrado algo digamos que se ha podido mmm, complicar mmm, por un tema de comunicación posiblemente un tema de comunicación mmm, porque aquí nos sale una unión una relación que posiblemente tú estás en una en una relación pero esta relación va a surgir o está resurgiendo o está, digamos, renaciendo de nuevo. Es como que va a tener una resurrección esa relación. Aquí hay, hay alguien que posiblemente se haya ido distanciando o se haya ido alejando de ti. Y en estos momentos, pues bueno, pues tú sientes un poco a lo mejor la frialdad de esa persona el alejamiento el distanciamiento no yo siento que está un poco distanciada a lo mejor no es no es un distanciamiento físico que también podría tratarse pero un distanciamiento a nivel de sentimientos a nivel emocional sí que esta persona ha experimentado ese distanciamiento también esta carta nos están hablando de, de que vamos a cerrar una etapa, vamos a cerrar un, un ciclo que, que posiblemente no ha sido tan positivo, ¿no? Ha sido un poco de aquella manera. Entonces, la carta del mundo nos viene a decir que un mundo nuevo de posibilidades empieza a llegar, pero. Primero tenemos que cerrar desavenencias, desencuentros, tenemos que estar cerrando cosas para que esa apertura, esa nueva apertura se, se empiece a dar. Y aquí desde luego hay una nueva oportunidad en el amor. Esta nueva oportunidad posiblemente sea con esta persona que tú estás en una relación o con tu pareja o para otro sea una nueva oportunidad que empieza desde cero y que llega el amor de nuevo a tu vida porque de lo es una nueva oportunidad lo que pasa es que la carta del juicio siempre nos está hablando de las cosas que retomamos de lo que hemos dejado inconcluso y que y que volvemos a retomar y eso es un poco estas cartas lo que nos están diciendo de retomar, de reiniciar la relación, de volver a retomar y que viviremos momentos, eh, digamos, de, de, de estar otra vez juntos y con armonía, sobre todo con armonía, con equilibrio y con amor. Aquí nos está hablando. De, de amor, ¿Mm? pero también nos está hablando la llegada de lo que llega nuevo, ¿Mm? no de lo que está, sino de lo que llega, de lo que se aproxima, que es la nueva relación, ¿Mm? que es una nueva oportunidad, también una nueva oportunidad de trabajo, de colaboración, de trabajar en conjunto con otras personas, de tú firmar una, un acuerdo, pero que no es un acuerdo mmm, Normal, es un acuerdo de compromiso para arrancar con, una, con un negocio, ¿eh? para arrancar con una actividad laboral. Reina de Espadas, la carta del diablo. Bueno, alguien se va a enfrentar contigo, alguien viene hacia ti a enfrentarse contigo. Tú vas a tener un desafío tú vas a tener una persona que es un poco desagradable y o como que te va a tratar mal o te va a hablar mal o va a buscar bronca o busca algún altercado contigo una persona y además aquí te sale esta carta del diablo que es la envidia total y absoluta tú estás mmm, con eh, alrededor con alguna persona que te tiene muchísima envidia y eso es una energía de bajo astral, de baja vibración. Y si tú la mantienes ahí, a esa persona cerca tuyo, te contagia. No es que te contagie la envidia, sino que te contagia la negatividad que esa persona tiene, la, la, la energía oscura, la energía baja te la contagia. Y es más, no es que te la contagie y te la deja impregnada, te deja negatividad, sino que esta persona absorbe tu energía te deja mm, tirado por los suelos, te deja cansado con negatividad, con desánimo. ¿m? Todo lo que trae la negatividad y todo lo que viene de, del bajo astral. ¿m? Así que mucho cuidado con eso y mm, la recomendación de las cartas, pues que busques el distanciamiento de este tipo de personas. ¿m? Que te, que te reúnas con estas personas lo menos posible. ¿m? ¿De acuerdo? Bueno, está claro que eh, tú, vas a, tú vas a hacer, tú vas a, a ver, esta persona te viene a buscar. Tú no vas a ir a buscar a nadie, tú vas a estar en tu sitio, tú no vas a salir a buscar a nadie, pero alguien viene a buscarte a ti, viene a tu encuentro, viene a tu casa o viene a tu lugar de trabajo. Alguien viene a por ti, a buscarte o a, charle, o a, um, o a echarte la charla o a discutir, a pelear. Alguien viene a buscarte. ¿m? Viene a buscarte. Y bueno, pues si alguien me provoca, pues me van a encontrar, ¿no? Yo no he salido a buscarte a ti, pero si tú vienes a buscarme a mí, a buscar bronca, bueno, pues me tengo que defender, ¿no? Y te vas a defender muy bien, porque vamos a ver, la verdad solo tiene un camino, no, no hay vuelta de hoja. Mira. Tú vas a estar también recibiendo dinero de alguna institución, de alguna persona, de alguien. Tú recibes dinero de alguien. Te llega dinero. Y en un futuro no muy lejano, tú vas a vivir muchísima abundancia. Este 9 de oros te dice que de aquí a, a un tiempo, antes de un año, tú te vas a ver rodeado, rodeada de, de cosas maravillosas de cosas materiales de dinero y sobre todo de abundancia ¿eh? No te va a faltar el dinero, ¿eh? eso es un poco lo que lo que te están diciendo las cartas. ¿eh? Vamos a ver un poco así más en específico las personas que no tenéis una relación sentimental. Vamos a ver qué es si sí, qué es lo que llega. Bueno, vamos a ver. Aquí nos están hablando de que sí que te llega una nueva oportunidad, una nueva oportunidad en el amor, pero que tú, digamos que todavía sigues recordando a una persona, todavía tienes una persona en tu mente y en tu corazón. No te has deshecho de esa atadura de esa persona o esa persona todavía esa persona todavía sigue pensando en ti, esa persona quisiera volver, quiere retomar, quiere retomar, quiere que esto resurja, que renazca de nuevo el amor. Y aquí es como que algunos sí que vais a decidir darle una oportunidad a esa persona y otros pues vais a querer que en vuestra vida entre eh, de nuevo el amor. Desde luego, aquí es una etapa que vamos a concluir, que vamos a, a terminar, pero tienes la inteligencia, la fuerza, tienes todo a tu favor para triunfar en la vida, para ser muy, muy, muy feliz. Bueno, esta persona si decidiera volver, aunque es aunque sí que es verdad que esta persona sigue pensando en ti y te quiere, pero esta persona, tú ya has vivido muchas historias, esa persona no ha dejado sus vicios, sus, sus adicciones, nos lo están diciendo las cartas, muy clarito, y, y el consejo es que no, que no, no, no te conviene, porque llega un nuevo amor, el dos de copas vas a conocer a una persona nueva esto no 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 te interesa que no va a ser mañana vale ni pasado tampoco ¿Mm? que esto se va a llevar su tiempo ¿Mm? las cosas no vienen tan rápido como a ti te gustaría sí que viene un cambio muy importante a nivel personal que vas a tener una estabilidad vas a tener un equilibrio económico el trabajo no te va a faltar pero el amor tienes que tener tranquilidad porque además tienes que sanar en los, rollos que han, los rollos que has tenido aquí. Porque esto es todo ya el futuro, todo esto ya es futuro. Este es tu momento presente. Y en realidad, estos rollos tienes que sanarlos. Y desde luego, vas a conocer, vas a conocer el amor de verdad. El amor de verdad. Pero de aquí a dos meses, digamos que tú no vas a conocer a alguien nuevo. Bueno, pues esta es tu lectura. Espero que te haya podido aportar un poquito de luz, un poquito de claridad. Esa es la intención. No te olvides de suscribirte porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Te deseo un día llenito de bendiciones y te dejo toda mi paz.